Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva reacción. Esto nos encontramos con la reacción a un nuevo anime de la temporada. Nos encontramos con Gigi Harem. Anime de romance, creo que comedia. Por lo que tengo entendido, la sinopsis es una. Es, creo que unos novios. Creo que son novios. Y el chico quiere tener un harem. Como no le resulta, la novia le cree. Interpreta a varias personalidades para que el chico se sienta dentro de un harem. Es algo estúpido la sinopsis, pero la verdad que quiero ver cómo es eso. Porque si la misma Seiyu tiene que interpretar varias personalidades, va a ser cine. Por la puta Seiyu, va a ser el papel más difícil, como dijo Calatras. Así que nada, démosle. Mucho madre que se escucha fuerte, weón. Bilibili. La verdad, esta temporada de anime son casi puro anime de romance. Así que normalmente mi regla era no ver más de dos. Pero, o sea, creo que esta vez se va a romper porque. ¿Qué? Pero la verdad es que sí. Está complicado, güey. Está complicado no ver más de dos porque hay muchas cosas buenas y todos son romance y drama. ¿Qué es esto? A ver. No voy a decir, ¿sabes qué? Iba a decir como la animación está rara, pero es el dibujo. Es un dibujo muy simple. No me desagrada, está. Tiene su encanto. Voy a saltármelo porque el opening no lo he escuchado. Me gustaría escucharlo por separado. Aquí está. El comienzo de una historia. ために疑似ハーレム体験を。お前なんていいやつなんだ。
Es que va a ser complicado porque va a tener ese siempre esa excusa de estoy actuando. Entonces va a ser complicado. Y en algún minuto es que igual es medio tonto, ya me estoy dando cuenta. Ya me estoy dando cuenta que el prota es un poco tonto y va. Y nunca se va a dar cuenta, weón. La verdad que hace entretenido. No. Fue mucho. Bueno, la voz de ella me suena. Digo los dos. Pero me suena de alguien de la temporada anterior. Mira, te diría. Es que es por el tono, como. No sé si es. ¿Cómo se llama? ¿Llamada? ¿De Boku no Gokoro? Pero como que al mismo tiempo digo, no puede ser porque. A veces algunas expresiones son iguales. Te diré que igual van rápido. Yo de verdad no, yo siento que no puede haber una cosa peor que esos pantalones, weón.
¿Qué quieres? ¿Qué es eso? No, poderoso ataque, güey, se mandó. Murió. Realmente que igual el senpai es raro. Creo que no es complicado darse cuenta, pero... Ah, es como si le estuvieran tomando fotos. Al principio dije que sea del manga. No. No se la merece. Oye, pero el weón tiene ojeras, pero bien marcada, weón. Le da vergüenza.
Puta, no sé qué tanto es. No sé qué. Qué tan malo es eso, weón. Andan por ahí, weón. ¿Qué están haciendo? Pero weón, me recuerda un poco. Este especial comer es como Shugeki no Soma. Guapa, se comió todo. Qué paja. La verdad, entretenido está. Es porque son sketches cortitos. Entonces se pasan rápido. Obviamente hay algunos más chistosos que otros. Mira, estoy entre una duda. No sé si... Creo que es Kirishima de Boku no Hero la... La voz. Porque estaba pensando en él. Estaba pensando que era él o era Bakugo, pero que, creo que no es. Porque el otro que me suena es el tipo que ocupa la escopeta en... El tipo que ocupa la escopeta en... En... Kimetsu no Yaiba. Buah, weón, es que esa weá te pasa cuando no... Cuando despiertas con el pelo así. Sí.
Es porque no se peinó al despertar. O mejor dicho, por ejemplo, cuando a mí me pasa. A mí me pasa muy seguido. Por ejemplo, yo no tengo el pelo muy largo ahora. Pero ya me empieza a pasar eso. Y para que se me pase, me tengo que bañar obligatoriamente. O sea, actualmente me estoy bañando en la noche y en la mañana. Bueno, los del club deben estar fascinados por este tipo, bueno, diciendo, bueno, actúa súper bien. El único que se da cuenta es el Prezi. Pero qué grande el Prezi, bueno. Día de mañana. Está bueno, weón, la verdad. Para ser el primer capítulo, a mí me gustó, weón. Un poco raro el prota, pero más o menos ya te empezaron, ya te dicen cómo va a ser la serie. Y a mí me gustó. A mí me gustó. Pero bueno, gente de YouTube. Vamos a continuar con esta serie. Así que van a venir, creo que 12 capítulos de esta. Fácil. Fácil. Van a entrar porque es como la de Jisan y Basan. Son historias cortitas, diferentes sketches. Que algunos dan gracia, otras veces no tanto, pero va a estar entretenido. Pero bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente reacción de ¿cómo se llama esta? Gijin Arem. Adiós.